Durante estos 30 años de los que hemos hablado, la Junta de Gobierno siempre ha elegido un hermano para que representara o no hace la presentación del cartel. Debido a las circunstancias de este año, se decidió que la presentación recayera en nuestro hermano mayor, don Juan José Rodríguez, de quien, como es lógico, no hace falta presentación. Aquí, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Buenas tardes, señor representante del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, amigo Iñaki, hermana de la ciudad pastoreña, señora representante de los medios de comunicación, a todos paz y bien. En marzo del pasado año, una terrible enfermedad cambiaba nuestras vidas. El estado de alarma, decretado por el gobierno de la nación, paralizó prácticamente todas las estructuras del país, económicas, sociales, la pandemia que sufrimos obligó al confinamiento que nos cerraba la puerta de la libertad de movimiento y una transformación de nuestros hábitos cotidianos. Fue un 2022. La pandemia se llevó por delante muchos amigos, familiares, conocidos, miembros de nuestra hermandad, parroquia y barrio. En nuestro entorno todo se interrumpió. Y cómo no, el mundo de las hermandades también quedó paralizado. Cuaresma, Semana Santa, el tiempo de las glorias, así como huérfanos de la mayoría de las actividades cofrades, cultos, procesiones, una pesadilla que parecía no tener fin. Mayo nos abrió, aunque con limitaciones, las puertas para poder celebrar los cultos a nuestra Divina Pastora, pero la situación sanitaria, lejos de mejorar, seguía aumentando. Llegó agosto, un agosto que se preveía muy diferente al de todos los años, pero como siempre, nuestra hermandad pintó su cartel anunciador de la festividad del 15 de agosto en San Fernando. Fue un cartel distinto, no anunciaba ninguna procesión de alabanzas, tan solo reflejaba un primer plano de nuestra titular fotografiado por nuestro hermano Manolo Alfaro. En la imagen, ella. Un primer plano diferente al que estamos acostumbrados a ver. Ella sin su corona, sin su sombrero, tan solo la toca que cubre su cabeza y una estampa en tonos acromáticos que evidenciaba la tristeza de una festividad que ese año sería distinta. En el faldón, negro para la ocasión, una leyenda: Divina Pastora, ruega por nosotros. Y así fue. Los cultos de agosto, aunque se pudieron celebrar con casi total normalidad, nos dejó huérfanos de ver pasear por la isla a la Divina Pastora. La algarabía de la procesión se tornó en actos que nos llevaron a un 15 de agosto más íntimo, más personal, diferente. Pero la situación, pasado casi un año, sigue presente en nuestras vidas. A pesar de las vacunaciones, de casi el final de la pandemia, nos vuelve a dejar una situación similar a la del año pasado. Nuestra hermandad, como el resto de las corporaciones isleñas, también paralizó muchas de sus actividades anuales. La situación no lo permitía. La carrera solidaria, la verbena popular, las aulas pastoreñas, el taller de bordado, la conmemoración del centenario de nuestro paso profesional, las actividades planificadas por nuestro grupo joven, proyectos de patrimonio pendientes, tantas cosas que se han quedado por hacer y que quedan aún en el tintero. Y ahora, un nuevo agosto. La incertidumbre nos vuelve a contar de cara a un inminente 15 de agosto, pero aunque la Virgen salga no pastoreando en las calles de nuestra ciudad, la situación es bastante diferente. Como diferente es el cartel de este año respecto al pasado año 2020. Comentar que al igual que el pasado año, se decidió suspender el concurso para la elección del cartel, y que el fotógrafo fuera designado por la Junta de Gobierno. Hasta este acto de presentación del cartel anunciador difiere de lo realizado en ediciones anteriores. Hoy no habrá semblanzas, ni versos, ni exaltación, ni orador que nos emocione y nos haga revivir la cuenta atrás de la que para nosotros es nuestra particular cuaresma pastoreña. Pero sin embargo, a diferencia del pasado año, hoy estamos aquí,
celebrando este humilde, sencillo y breve acto para presentar a los hermanos, a los medios y a la isla el cartel San Fernando, 15 de agosto. Saludar y agradecer en primer lugar a los Andrés, Mexicano de Benito, autor del cartel. ¿Quién no conoce a Andrés? Presidente de la Federación Andaluza de Veleristas, el presidente de la Asociación Veleristas de San Fernando, fotógrafo cofrade con más de 100 carteles y distinciones, entre ellos el cartel de la Hermandad de 2006, y en definitiva un currículum que podíamos estar aquí toda la noche delatando, pero que hace en definitiva que su labor sea reconocida no solamente en San Fernando, sino fuera de ella. Agradecerte, Andrés, en nombre de mi junta, la disponibilidad, tu constante colaboración con nuestra hermandad y por tu aportación a que la imagen que anuncie la festividad del 15 de agosto en San Fernando sea una fotografía salida de tu arte y del cariño que sabemos que sientes hacia nuestro titular. Muchas gracias. Igualmente, agradecer a los medios su presencia, así como la labor de difusión que realizáis de todos los actos que genera y organiza nuestra hermandad. Y aquí está. Aquí tenemos el cartel anunciador del día más grande para los pastoreños. La imagen que contemplamos y hasta el diseño del cartel no han sido elegidos al azar. La foto, a diferencia del pasado año, destacará por dos elementos: el color y la luz. Y vaya color y vaya luz. Y todo girará en torno a estos dos elementos. Lo primero, y por simple lógica, destacamos a la Virgen, quien, tras bendecir a los ancianos por capitanía, continúa su triunfal recorrido y se dispone a abandonar por unas horas su barrio. En la imagen se contempla a la altura del callejón de Trotter. El cortejo ya en fila Murillo. Las sombras que abrigaron a la pastora por capitanía dan paso nuevamente y por un instante a la dorada luz de la tarde que parece adormilarse en su divino rostro. Foto de la última salida profesional de 2019. Al contemplar la imagen, si cerramos los ojos y nos trasladamos al lugar y al momento, estoy convencido que podemos revivir por un instante esta pastoreña estampa alrededor de la Virgen. La angostura de la calle, la maniobra del capataz, el buen hacer de la cuadrilla, el ambiente de la bulla, la sonrisa, las emociones, las lágrimas, los rezos a la Virgen y los soles detrás, los soles de paz a la Virgen de la Soledad. Marcha que sonaba en la trasera del paso en ese preciso instante. Uno de tantos momentos que los pastoreños vivimos intensamente en nuestro gran día. El sol de la tarde que ya agoniza no se quiere despedir claramente y sus rayos parecen desmarcarla como una mandorla. Una dorada y cálida luz que hace resaltar la hermosura de su rostro, su derecho y belleza serena y que genera unas tonalidades y unos contrastes de color que llaman poderosamente la atención. Estampa esta que nos hace recordar tan solo contemplar su divino rostro, la letra de nuestra sangre. Dios te salve María, madre del buen pastor, la de la eterna sonrisa, la de la inquieta mirada dulce y encantada, manantial de alegría, belleza inmaculada. Ella, radiante como una reina, ya manifiesta el amor y el cariño de sus hijos en forma de sus pétalos que se empiezan ya a acumular a sus plantas, en su falda y en su corona. Por Berconi, el escultor Alfonso Barraquero, y esa última petalada justo detrás, en el balcón de la familia Parodi, siempre fiel a su anual cita costeña con la Virgen, preludio de lo que está por venir. Junto con la luz, el color. Los tonos que destacan girarán en torno al color verde, esa tonalidad verde que contemplamos en su canal, en la verdosa arboleda que se delina detrás, en capitanía, en el pico verdoso del manto de la Virgen, y todo se completará, por lógica, con el mismo tono en el color del faldón del cartel, y que a su vez se rematará con una simple leyenda, pero cargada de simbolismo, divina pastora, luz, esperanza. La foto y el cartel nos traslada a una sensación distinta a la del año pasado, la luz, el color, sobre todo ella, nos transmitirá esa esperanza que ansiamos para que todo vuelva a la normalidad que deseamos. Esa esperanza de que esta pesadilla que hemos vivido sea historia de nuestra historia reciente. Esa esperanza de recuperar la libertad y tiempo perdido. Esa esperanza de que vuelvan las risas, los abrazos, los encuentros.
esa esperanza de poder seguir creciendo y mejorando como cristianos y pastoreños comprometidos. Y como no, esa esperanza de poder seguir reencontrándonos con ella cualquier día del año en el silencio de su camarín. Esa esperanza de volver a vivir cada 15 de agosto como el día de la gloria para los pastoreños. Esa esperanza de poder recrearnos y disfrutar acompañando a la Virgen por las calles de la isla. Y esa esperanza es nuestra esperanza, el poder ver a nuestra pastora envuelta en la luz y el color de la gloriosa tarde del 15 de agosto, pastoreando a nuestra hermandad, a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Es por ello por lo que este cartel será a partir de hoy ese cero pastoreño que nos recuerde el día grande para nuestro barrio y nuestra hermandad, esta imagen de nuestra madre a la que pedimos un futuro lleno de salud y de esperanza, y a ella nos encomendaremos pidiendo su mediación. Divina Pastora de las Almas Coronadas, luz de esperanza, ruega por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.